Llegamos a Manuel Vilar. Manuel Vilar. La única escultura que realizó en bronce en México, al menos, fue esta, que es la de Cristóbal Colón. La de Cristóbal Colón, que se encuentra enfrente de la estación de Buenavista en la Ciudad de México. No es la de Paseo de la Reforma, sino esta. Como decíamos, pues, no se trata de esta escultura neoclásica o clásica, muy académica, que sí se cuida mucho los materiales nobles, que ellos le llamaban, como principalmente el mármol, el bronce, y la madera, pues no, ¿verdad?, porque la madera es más perecedera. Aunque sí realizaban, pero me refiero a los materiales, ellos consideraban los materiales nobles eran estos, ¿no? Mármol y bronce. Y este es un vaciado de una estatua de Cristóbal Colón que realiza aquí en México. Y bueno, afortunadamente todavía existe, ahí está enfrente de Buenavista. Y podemos ver todas las características que decíamos. Bueno, en este caso es un personaje histórico, no tuvo problema en representarlo porque era... no pertenece a, no tenían los problemas de que si lo ponían con cuáles ropas o no, porque las ropas que usaba Colón las consideraban como que le daban dignidad. Entonces ahí está, siempre en actitudes teatrales, en actitudes así un poco, no teatrales, pero más bien dignas, muy dignas. La que sigue, por favor. Y esta es una virgen dolorosa también en mármol, pero pues pareciera más, no tiene mucho de sacralidad, sino que más bien parece una escultura antigua por los volúmenes pesados, por la amplitud de las formas, por los pliegues muy marcados de sus ropas y también por su actitud. Sí, es cierto, está abriéndose arriba, junta las manos, pero no encontramos más bien un equilibrio estético, una belleza estética y no sagrada, no lo que nos podría llamar a misticismo o a veneración, como es una imagen sagrada. Aquí más bien dice uno, bueno, qué bella es, claro, sí, está, pero no tiene mucho de paganismo, ¿no?, de laico. Y claro, estos son los inicios de Tolsay, después Vilar, pues son los grandes maestros de la escultura neoclásica. Pero todos estos esquemas y todas estas esculturas se van a repetir hasta el cansancio, como les decía ayer, y también en escultura cuando llegan al fin del siglo ya están agotados estas estatuas y estos esquemas de representación y se va a buscar nuevos caminos para el arte. La que sigue, por favor. Esta es una estatua del emperador de México, bueno, así se llamaba él, Agustín de Iturbide. Pues Vilar era buen escultor y por eso logra darle dignidad y darle presencia, ¿verdad? Pero pues francamente sí era medio, era anacrónico para México, ¿no? Como las pretensiones de... las pretensiones mismas de Iturbide pues eran anacrónicas y absurdas, ¿no? Porque como un país que tanto luchó por su independencia inmediatamente cayó en ese poder absoluto de un emperador y se autoproclama emperador, además, si desde entonces había esta vocación de ser una república democrática. Pero bueno, todo esto se refleja en estas obras de arte también, que decimos, bueno, pues esto para César y todo está bien, pero como en el siglo XIX, en una república, en una patria, en un país que está luchando por encontrarse su camino, su lugar en el mundo, cuando ya había pasado la Revolución Francesa, cuando ya había pasado muchas cosas, pues cómo se le ocurre a este señor aceptar que lo retraten así. Una buena familia. Periodista de Iturbide me llegó hasta, llegó a México, la frontera de México hasta Nicaragua. México llegó entonces hasta Nicaragua, el Imperio Mexicano.
con el Imperio de Iturbide. Está en Nicaragua, sí, es como nada. Así es. Sí, sí, sí. Pues sí, pero finalmente son como retrocesos, ¿verdad? Y luego Santana, pues también. El otro. Por eso digo, o sea, todavía después de esto viene todo lo de Santana y luego Maximiliano, en fin. La que sigue, por favor. Este es... Ah, el Moctezuma, imagínense. Es el emperador Moctezuma. Es el emperador Moctezuma. O sea, ya echan mano de los héroes locales para representarlos, pero pues una visión muy peculiar, ¿verdad? Muy, muy europeizada, exactamente. O simplemente las y la vestidura es romana, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Y el sombrero más. Pues el sombrerito, mira, hay cada interpretación de los de pues parece como de signo de Colón, ¿no? El mismo Colón de esta época del Renacimiento. Es un precursor entonces. Sí. Sí, lo que es muy curioso es esta deformación de europea de todo lo americano. Bueno, no tengo diapositivas, desgraciadamente, pero recuerden que los europeos recién se descubre América. Los primeros grabados que se hacen en Europa respecto a las tierras y a los habitantes de América y a los ídolos, según esto, a los ídolos que adorábamos aquí. Bueno, es que los dibujos son de veras increíblemente un producto de una mente tan fantasiosa, ¿verdad? Llenos de plumas, claro, eso sí, siempre ha sido, ¿no? Plumas y medio desnudos, pero los ídolos y todo, siempre ha sido una interpretación totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pero sin embargo ya son interpretaciones que han trascendido, que se han vuelto como estereotipos de lo que somos nosotros. Ahí también la importancia de la investigación, de nuestra propia investigación, para nosotros dar la visión de nosotros mismos. ¿Mm? La que sigue, por favor. Y esta es la Malinche. O sea, es también pues un personaje histórico. Y se refiere a la madre del mestizaje, digamos. Pues sí, es que son esculturas grecorromanas. En la cara, el rostro de la mujer tiene toda la serenidad de una escultura helénica, o helenística, o griega, o romana. La pose, ¿no? La mano, y también toda la profusión de los pliegues del vestido. Como buenos, sí eran buenos científicos, la inquietud y la curiosidad científica sí los hacía documentarse por medio de los códices y bueno, las fuentes que tenemos del arte prehispánico, acudían y veían cómo eran los trajes de los indígenas y todo eso. Pero siempre pasaban después por el tamiz, por la mente europea, ¿no? Por esta deformación romántica incluso, de quererlo hacer más exótico todavía de como realmente era. Después de todo, también eso es muy importante en el arte. Siempre que vean ustedes una obra de arte, cualquiera que sea, va a ser la interpretación del artista a través de su ideología y de muchas otras cosas del subconsciente, que aquí el doctor nos puede hablar de eso, porque finalmente uno dice lo que quiere decir, ¿no? Y los artistas pues también, como quisiera uno que fueran las cosas, o muchas veces inconscientemente, o todo el cúmulo, el bagaje cultural que lleva uno del tiempo y del lugar donde nació y que no lo pueden ignorar. Entonces finalmente, por muy objetivo que se quiera hacer, siempre la obra de arte será producto humano, así siempre tiene uno que saber, como la historia y como todas las ciencias sociales y humanas, ¿no? Siempre debe uno estar presente de que es la versión de alguien, sea pintor, sea escritor, sea
Pues solamente las ciencias exactas nos pueden dar una visión objetiva. El arte y lo humanístico no. La que sigue, por favor. Y este es el famoso guerrero Tlahuicole. Tal vez sea la escultura más lograda y más plena de Vilar. Está en el Museo de San Carlos y se trata de un personaje que la leyenda quiere, o la... sí, pues sí, leyenda. Muchos aspectos del mundo prehispánico, recuerden que se manejan también por no son fuentes muy... Tlahuicole, con H, Tlahuicole. Un guerrero tlaxcalteca, gladiador, ¿verdad? Un guerrero. Que era un hombre muy, muy corpulento, muy vigoroso, y que vencía, pues obviamente, a todo el mundo. Pero fíjense qué curioso, con una onda, por medio de una onda. O sea que en ese sentido, pues se asemeja a David, ¿no? Como que son en el inconsciente colectivo, en el subconsciente colectivo, los mitos muchas veces se juntan unos a otros, ¿no? O se tocan, o se acercan. Aquí es una, por medio de una onda, derrotaba a todos sus adversarios. Y entonces Vilar interpreta a este guerrero, que obviamente pues tenía que tener una presencia de gladiador romano. Y es muy bello, ¿eh? Sí, realmente es una de las esculturas, al menos la más conocida, la más significativa de Manuel Vilar, pues sería el Tlahuicole. Está en el Museo de San Carlos. ¿La que sigue? Bueno, esta es otra vista del Tlahuicole y en otro lugar también. Del mismo museo, pero digo, lo movieron, el otro estaba en el patio y ahora está en una sala. Y sí, realmente es maravillosa sus proporciones, toda la figura de este gladiador resume, digamos, el ideal estético de la estatuaria grecorromana, neoclásica, para la época. El vigor del rostro, el carácter. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es la fachada de la Academia de San Carlos, que con la lotería, cuando hubo el auge económico aquel de que hablábamos, recién llegado Couto y Clavé, se pudo adquirir el edificio. Lo compraron cuando tuvieron medios para hacerlo, y antes de que llegaran las otras crisis económicas, y entonces adquirieron el edificio al Hospital de San Andrés. Y Javier Cavallari, del cual pues no hablamos porque no hay mucho sobre su obra, Javier Cavallari, digamos que lo más representativo que hizo, además de sus clases de arquitectura y todo eso, fue remodelar la fachada de la Academia de San Carlos. La remodeló siguiendo un esquema renacentista también, lógico, y es la que todavía está hasta nuestros días. Esta es la entrada principal de la academia. Lástima que no esté abierta la puerta, porque comentaba con el maestro que es muy, 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 muy bello la primera impresión cuando entra uno, porque está la Victoria de Samotracia mero en medio del patio, ¿no? Del patio de la academia. Entonces sí, hay fotos inclusive donde está una de las hojas de la puerta abierta, y es muy, muy bonito ver el patio con las arcadas, los yesos alrededor y la Victoria de Samotracia en medio. Esta foto es reciente, no sé por qué estaban de luto. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una foto de la fachada más completa, para que vean el almohadillado del primer cuerpo, muy renacentista, los medallones, el segundo cuerpo con sus arcadas, y todo se debe al diseño y a la realización de Javier Cavallari. Y también podemos ver, por ejemplo, la del gran desnivel del siguiente edificio, el que está al lado derecho.
así están ya todos los edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tienen ya desniveles increíbles unos con otros. Aquí pues obviamente la academia está más bien estructurada y el otro está ya chuequillo. Y las calles y todo, bueno, en realidad es un problema que nos habla de lo bien que se construían los edificios en siglos pasados. Es atrás del Palacio Nacional, ¿no? Exactamente, atrás del Palacio Nacional. En la calle de Academia. Uh-huh. Bueno, no exactamente atrás, porque atrás está Correo Mayor y después... creo que hay otra calle todavía y después Academia. Como dos cuadras atrás del Correo Mayor. Del Palacio Nacional. Correo Mayor y luego Academia. Pero a espaldas del Palacio, rumbo a la Merced. La que sigue, por favor. Y todavía funciona, obviamente, ¿eh? Ahí, ahora está el posgrado. Ahí en la academia están los alumnos de posgrado. Así, o sea que todavía está funcionando la fecha como Academia de San Carlos. Se le sigue llamando la academia. La Escuela Nacional de Artes Plásticas está en Xochimilco. Y el posgrado de la ENAP, o la academia, está ahí en San Carlos. Bueno, y ahora vamos a ver rápidamente algo sobre litografía. De la litografía, del grabado académico, no tengo nada de diapositivas, porque les decía que se restringió a la numismática principalmente, y a trabajos conmemorativos, ¿sí? El busto del emperador, o etc. Pero la litografía comercial fue la que más proliferó y la que más frutos abundantes dio. Este es de México y sus alrededores. Esta es una de las litografías pues más bellas, más raras y más interesantes. Se llama El Paseo de las Cadenas a la Luz de la Luna, algo así. Y era cuando el Zócalo de la Ciudad de México era empleado para pasear, precisamente, o sea, la plaza principal, y las familias y las gentes se iban a dar la vuelta allí al Zócalo, a la plaza principal, y toda la parte enfrente, que está en la calle que está enfrente de la catedral, o esta parte con sus árboles hermosísimos, bellísimos los árboles, y tenía unas cadenas así, unos como postes pequeños, y de los postes estaban las cadenas. Y claro, ahí había romería, había puestos, había aguas frescas, las familias se saludaban, etcétera, ¿no? Y esta litografía pues está reproduciendo precisamente eso, ese momento. Pero es raro porque es desde noche, un alarde técnico también. La litografía se realiza en piedra y luego se van sacando todas las impresiones. ¿La que sigue? Del mismo álbum, esto es, están apresando a alguien, asalto de una diligencia. Entonces vean todo este otra, esto sí ya, esto es ajeno a la academia por completo. Esto es otra visión, otra expresión del siglo XIX, muy rica y más popular, más libre, más suelta, mil veces más, ahora sí ya cotidiana. Esto sí es cotidiano por completo, pero es ajeno a la academia. Esto ya se está dando fuera, extramuros de la academia. Y tiene, claro, como era comercial, tiene el interés un poco periodístico de estar ilustrando sucesos, de estar hablando de cosas que pasaban, o corridos también. Más adelante serán corridos, claro. En fin, todo este tipo de... este otro espacio de la sociedad también tan vital. Y entonces vean ahí sí son en las indumentarias diarias, cotidianas, y no a la grecorromana como dentro de la academia. La que sigue, por favor. Esta litografía del mismo álbum se llama Antigüedades de México, Antigüedades de México, que existen en el Museo Nacional de México. Era el museo que estaba en la calle de Moneda, o sea, el antecedente del Museo de Antropología actual. Estaba ahí en la calle de Moneda,
Y todas estas esculturas y objetos prehispánicos, cerámicas, la piedra de los sacrificios, todas estas cosas pues eran vistas con mucha curiosidad, ¿sí? Porque les repito, todavía no estaban ubicadas. La plena revaloración del arte prehispánico es de nuestro siglo. De nuestro siglo. Con gentes como Salvador Toscano, en fin, muchos. Pero todavía el siglo pasado estaba esta duda, ¿no? Sabían que eran cosas valiosas, sabían que pertenecían a nuestro pasado, pero eran todavía vistos así un poco como antigüedades, como, pues sí, como objetos muy exóticos también, muy lejanos, primitivos. Recuerden que en el siglo pasado cuando se descubre la... sí, la vuelven a enterrar porque se asustan. La vuelven a enterrar. La que sigue. Otra vista es una litografía, pero coloreada. También se emplea el color en la litografía. Aunque la base de la litografía y el grabado es el dibujo, también se puede emplear color, como ven, muy, muy suave, muy tenue, nada más como para acentuar y enfatizar todo el ambiente. Y se trata del Sagrario Metropolitano. Pues sí, los árboles y todo eso, es que era otro ambiente, definitivamente. Aquí podemos ver también el deterioro tan acelerado que han sufrido nuestras ciudades. Porque en realidad son así cosas del... muchas veces subsiste nada más el edificio aislado y uno puede darse cuenta que todo lo que lo rodea ha desaparecido por completo. Entonces, pues sí, digo, históricamente un siglo es poco para todo lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y eso es un fenómeno además pues mundial, ¿no? En ningún otro siglo de la humanidad se han dado tantos cambios como en el siglo XX. Entonces, en realidad, todo esto no es tan lejano desde un punto de vista histórico. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una litografía, se trata de indios Kickapoo, de acá de Coahuila. Entonces, es muy ilustrativo, todas estas estampas son así para ilustrar, para documentar, para conservar la memoria histórica también. Se hacían también con esa finalidad. O sea, son dos finalidades, para que quede claro. Pueden haber varias, pero ahorita quisiera establecer dos. Una es la científica, digamos, la científica de principios de siglo, que se hereda de Humboldt y todos los ilustrados, de documentar las cosas, ¿no? Y la otra es ya la más periodística, de divulgar los sucesos. Esta entra en lo primero. Una curiosidad científica y también la curiosidad que les despertaban estos personajes. Kickapoos, con dos O, Kickapoos. Y me parece que todavía existen. Me decían ayer una persona de aquí, de Durango, que todavía existe, que pasan de la frontera, o no, ya no. Pues bueno, digo, al menos descendientes, ¿no? La que sigue, por favor. Pero sí son originarios de Coahuila. Eso sí, son de las tribus norteñas que junto con los apaches y los comanches se dieron acá, ¿no? De este lado de acá, en el norte, pues. Este se llama Gendarmería Mexicana. Gendarmería Mexicana. Y también creo que eso es un contingente, un regimiento de gendarmes rurales, en fin.
de la época de los chinacos, ¿verdad? Ya aquí ya empezamos a ver los trajes chinacos de la gente del campo. Ahí está un señor con su uniforme. Pero si te fijan, el dibujo y la figura sí, son más rígidos, más populares, más espontáneos también, en el sentido, o sea, no son como los académicos que se preocupaban tanto por la postura, por el dibujo muy acabado. Qué esperanzas, ¿no? Esto es así más bien más rápido, más espontáneo. Popular, lo que se podría llamar popular. La que sigue, por favor. El Parián de la Ciudad de México, también otro dato histórico importante, cuando existía el Parián en el Zócalo, o sea, el mercado, el gran mercado, y miren qué curioso estaba la plaza. Aquí no están los árboles ni nada, sino que está, bueno, pues es el mercado, pues. Es el mercado, pero esto obviamente ni sus luces. No hay nada. Nada. Donde está el Parián estaba, donde está ahora el Departamento del Distrito Federal, lo que es el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Las arquerías esas, pero bueno, no, ese es un edificio de este siglo, ¿verdad? El Palacio estaría, el Palacio Nacional, la Catedral del Sur. El palacio está al oriente, el Parián estaba al sur, en el lado sur de la Plaza Mayor. La catedral está en el lado norte, el Parián en el sur, el palacio en el oriente, y en el poniente está el Monte de Piedad. Pero bueno, es que el Parián en realidad llegaba hasta el monte. La que sigue, por favor. ¿Mande? Esto es del siglo pasado, todavía el siglo pasado estaba el Parián ahí. En realidad no sé exactamente cuándo se demolió, pero sí te puedo decir que el actual edificio es de los años 20. Lo que pasa es que se fueron destruyendo poco a poco, o sea, se les quitaba un ala. Aquí lo estamos viendo todavía cuadrado. Después estuvo nada más así en una escuadra. Se le tiraba una parte, se le reconstruía la otra, en fin, son edificios que han sufrido tantas alteraciones y este particularmente desapareció. Porque el actual edificio es de los años 20, de los años de 1920 más o menos, en arquitectura neocolonial. La Plaza del Volador también estaba ahí, todo eso era el mercado. Bueno, este es un... Es Manilla, un grabador, que se puede considerar el antecedente, el primer grabador de los grabadores netamente popular, ¿sí? Manuel Manilla, Picheta en Yucatán y Posada de Aguascalientes. ¿Mm? La que sigue, por favor. Nada más para que vean que las famosas calaveras de Posada pues ya tienen todo su antecedente en estos otros, en Manilla principalmente, miren. O sea, ya este grabado sí se puede considerar completamente popular. Y las calaveras fue un personaje que emplearon ellos para decir cosas. Como esto sí ya es 100% de la prensa, de volantes que se repartían en las calles, se pegaban en las paredes. Y estos sí están ya diciendo cosas, ¿eh? Y a través de las calaveras pues se hacía sátira política, se hacía crítica. Se decían cosas a través de las calaveritas, ¿no? La que sigue, por favor. Y este sí ya es José Guadalupe Posada, el más representativo de nuestros grabadores populares. Además, bueno, populares porque por el destino de su obra, ¿eh? No porque él no haya tenido formación. Sí, parece que tuvo... Fue un artista, pues, bien hecho, bien informado, bien con destreza, con adiestramiento. Pero, sin embargo, encontró este lenguaje mucho más accesible a la comprensión de todo, de un público más amplio y totalmente alejado de los muros de la academia, eso sí, ¿sí?
Ya, José Guadalupe Posada desarrolla su obra en la segunda mitad del siglo XIX. O sea que ya es otra cosa, ¿no? Y como ustedes saben, llega hasta ilustrar corridos de la revolución y personajes de la revolución y eventos y sucesos de la revolución. O sea que llega, él muere en 1912. Pero vean ya este tipo de grabados, pues tan deliciosos, tan frescos, tan espontáneos, tan nuestros. Aquí sí ya hay algo totalmente nuestro. Y los muralistas del siglo XX, sobre todo Diego Rivera, Jean Charlot, van a rescatar a José Guadalupe Posada, porque José Guadalupe Posada se le tenía como... No,